El presidente estadounidense Donald Trump condenó este viernes el «horrible tiroteo» ocurrido el jueves en un diario de Maryland, que dejó 5 muertos, señalando que los periodistas, como el resto de los ciudadanos, deben poder ejercer su labor sin miedo a ser atacados. Este ataque conmocionó la conciencia de nuestra nación y llenó nuestros corazones de dolor. Los periodistas, como todos los estadounidenses, deberían estar libres del temor de ser atacados violentamente mientras hacen su trabajo, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca. El mandatario, muy crítico de los medios y los periodistas desde que asumió el cargo, había dicho el jueves en Twitter que sus pensamientos y oraciones estaban con las víctimas y sus familias tras el tiroteo en el diario The Capital Gazette. Pero más tarde, al regresar de un viaje a Wisconsin, Trump se alejó cuando los periodistas le preguntaron si tenía alguna palabra de condolencia para las familias de los reporteros muertos. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó por su parte que «un ataque violento contra periodistas inocentes haciendo su trabajo es un ataque contra todos los estadounidenses». Un hombre identificado como Jarrod Ramos, de 38 años, irrumpió el jueves en la redacción del Capital Gazette en la ciudad de Annapolis, a una hora de Washington, y comenzó a disparar en lo que la policía describió como un «ataque dirigido». Cuatro de las víctimas fatales eran periodistas, mientras la quinta era una asistente de ventas del periódico, URL corta, http://rbb.cl/km3p.